Ana Patricia Rojo Stein nació el 13 de febrero de 1974 en Villahermosa, Tabasco. Es hija de una de las figuras más importantes en el mundo de la actuación, Gustavo Rojo, e hija de Carmela Stein, ex Miss Perú. Ana Patricia inició su carrera actoral a los 5 años en la película Los Reyes del Palenque. Posteriormente, actuó en las telenovelas Al final del arco iris y Juegos del destino. Desde pequeña, demostró su calidad actoral y en 1983 ganó su primer premio como mejor actriz infantil por su trabajo en El Maleficio. A partir de ahí, su carrera iría en ascenso, pues en 1984, gracias a su protagónico en Veneno para las hadas, es nominada a distintos premios como el Ariel, las Diosas de Plata y los Bochica de Oro, ganando los últimos dos como mejor actriz infantil. Ha participado en telenovelas como Dulce Desafío, Un Rostro en mi Pasado, Al Filo de la Muerte, Los Parientes Pobres, María José, María la del Barrio, entre otras. En 2004 obtiene su primer protagónico en la telenovela Mujer de Madera. Actualmente, Ana Patricia Rojo participa en la obra de teatro Las Arpías, obra por la que en 2010 fue reconocida por la Asociación de Periodistas Teatrales como mejor actriz de reparto. Pero sin duda el mejor papel que ha desempeñado le llegaría en 2011, el de madre de la pequeña Ana Sofía, y en 2012 nuevamente se convertiría en madre de otra niña, Ana María. ¡Ah! Ana Patricia Rojo con nosotros. Bienvenida, Ana Patricia. Muchas gracias. Feliz. ¿Sabes qué ha sido su amor platónico por ahí? Sabe, lo sabe. Ana Patricia, además, una actriz estupenda que ha crecido en los foros, en el escenario. Sí. Toda tu vida siendo artista. Toda mi vida. Como desde veían ahí en la semblanza, desde los 5 años. Chiquitita. Y pues he tenido la fortuna de pasar por las distintas etapas de la vida, que no es tan fácil esta transición de actriz infantil a luego la adolescencia, a la juventud y bueno, ahora en mi plenitud. Y, ¿no? Y eso que dicen que los niños famosos se quedan chaparros, mi Ana Patricia, no. No, ella se siguió segurota de sí mismo hasta allá. Sí, no paré. Pues muy contenta haciendo este balance de vida. Acaba de ser mi cumpleaños. Ah, el 13 de febrero. 13 de febrero, un día antes del Día del Amor. Sí, así celebro doble cuando toca celebrar. Y fue muy padre porque tuve la fortuna de celebrarlo en el teatro. Estuvimos en Tampico precisamente con Las Arpías, a teatro llenecito, todo el público me cantó Las Mañanitas. Ah. Entonces, bueno, mira, efectivamente ahí tienen las imágenes. Cuando uno tiene la gran fortuna de recibir el cumpleaños con salud. Trabajando en un proyecto tan exitoso. Con Jackie, con Maribel Guardia, con Inel, con Adriana Fonseca, con la señora Lorena Velázquez. Todas mis compañeras son encantadoras. Mira el teatro lleno, qué maravilla. El teatro llenecito, todo el mundo me cantó Las Mañanitas ahí de pie, fue súper emocionante. Entonces, bueno, pues me siento muy bendecida y ahora también, pues, de tener oportunidad de platicarlo con todos ustedes aquí el día de hoy. ¿Cómo les ha ido en la obra? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que la gira originalmente estaba planeada para terminarse en el 2017. Nos fue tan bien que volvimos a empezar el 15 de enero y pues nos seguimos hasta mayo, si Dios quiere. Mira. Tenemos fechas por todo el país, incluso hay ciudades como Culiacán, como Monterrey, como Guadalajara que vamos a repetir, nos quedamos 2 días en cada oportunidad. Oye, que casi se les quiebra Victoria Rufo ahí, ¿no? Ay, no, en Mérida fue una cosa terrible. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues porque se empezó a sentir muy mal, le empezó a doler muchísimo el vientre y no sabíamos qué era. Y entonces, pues la clásica de decir, a media función, de que salió el productor y dijo, por favor, un médico en la sala. Y entonces Sí. Y subieron y entonces la atendieron y vinieron las emergencias, la atendieron, no fue nada grave. Era una cochinita, ¿no? Era cualquier cosa. Pero fue un momento de mucho susto y fue un momento de mucha unión del grupo. A partir de estos viajes, pues se ha dado una unión muy bonita entre todas ¿Cómo nosotras. ¿Cómo no? Se pasan el día entero juntas. Viajando muchísimo. Pero imagínate, además, este elenco. Lo diferente. Ni Ninel, ni Maribel Guard,
Jacqueline Andere. Sí, no, no. ¿No? Victoria Rufo. Victoria Rufo. Todas las edades. Ana Patricia Rufo. Y todos los estilos. Sí, estilos Adriana todo. Fonseca. Adriana Fonseca con Sherlyn, están alternando con Sherlyn y Ariadne Díaz está alternando con Sara Corrales. Sherlyn está alternando, también. Sí, con Adriana. Imagínate eso. No es un elenco que se hubiera juntado a jugar canasta de origen, ¿no? No, no necesariamente sí, estaríamos no. platicando y tomándonos un cafecito así sí. como ¿y cómo de primera instancia. Claro, pero ahora seguro que ha sí. sido, sí, ahora sí. Pues ha sido una convivencia muy enriquecedora porque está basada en el respeto. Porque aunque tenemos carreras distintas y formas de presentarnos distintas, todas somos mujeres muy profesionales y muy comprometidas con nuestra carrera, con el público, con nuestro trabajo y muy respetuosas. Entonces, cualquier relación que parte del respeto mutuo, pues tiene muchas posibilidades de ser exitosa. Y con tanta convivencia, porque la verdad es que a veces son muchas horas de carretera, sí. a veces son viajes en avión, mucho cansancio, muchas cosas, mucho tiempo en que tienes la oportunidad de tener este contacto humano y eso te da pues muchos puntos en común. La mayoría de nosotras somos mamás, la mayoría de nosotras pues tenemos toda la vida ya en el escenario. Tienes dos niñas, ¿no? Tengo dos muñequitas que son la razón de mi vida. ¿Y quién fue el desgraciado? Que si me están viendo, les quiero decir a Ana Sofía y Ana María, aquí está mamá y las amo. Oh, un beso a las niñas. Por cierto, déjame ¿cómo que te cuente. ¿Cómo le haces con tanto viaje? Pues tengo la fortuna, la gran bendición de tener a mi mami conmigo, okay. que me apoya y que está siempre con ellas porque y que sí. está al pie del cañón cuando ese yo estoy viajando. Es una liviana y grande, ¿no? Tengo como doble zona horaria, porque cuando estoy claro. aquí me levanto a las 5 de la mañana y soy mamá de hacer lunch y desayunos y llevarlas a la escuela. ¿En serio les haces lunch y toda claro, la cosa? Claro, y muy cuando bien. Estoy allá me acuesto a las 2 de la mañana de estar en el teatro, entonces pues ando sí, como sí. con el horario claro. volteado. La artista y la madre. Sí, sí, pero oye, muy tantos afortunada. Años en los escenarios actuando. ¿Qué te sigue emocionando de ser actriz? Salir al escenario y que la gente se ría con tu trabajo, que sientas la reacción del público. Mm. En Las Arpías, por ejemplo, es una comedia, pero es una comedia de suspenso. Entonces, de repente dices algo que la gente se está riendo y de repente volteas y haces que todo el mundo se te quede viendo y dices, ¿y si el culpable está aquí? Y sientes como que la gente hace el, ¿no? Y entonces es, mira cómo me erizo. Sí, ¿no? Claro. La emoción de interactuar. Te pusiste chinita. Sí, porque me gusta lo que hago. ¿Toda? ¿Eh? El escenario es mágico. Maravilla. Interactuar con la gente, esta retroalimentación es maravillosa. Pues es algo que lleva uno en la sangre. Claro. Lo vi desde siempre, el amor y la entrega de mi padre, el profesionalismo de mi padre, pues siempre sí, fue un ejemplo. Tantos años de actor de tu papá. Actorazo, yo disfruto además. Mucho tener esa un esa caballero, bendición. Don Gustavo. Siempre. Sí. Y un gran padre y un magnífico abuelo. Casi un año de su partida. Pues un poco menos, en abril del año pasado. Y pues es difícil. Durísimo, es muy ¿no? difícil. Cada día que yo salgo al escenario... Fíjate que es chistoso, bueno, no sé si chistoso sea la palabra, pero es muy curioso cómo en los momentos que más cercano lo siento es cuando salgo al escenario. Ah, siento que está conmigo, siempre, claro. siempre me acompaña, siempre siento su presencia y su esencia y conmigo. Y además te pareces muchísimo. Eres sí. la cara de tu voz. Sí. Sí, fíjate sí, que me decía Ariadne sí. Díaz, que está también conmigo en la obra de teatro, a la que quiero muchísimo, nos hemos hecho muy buenas amigas, me decía, hay momentos en la obra en que volteas y tienes unos gestos, tienes unas sí, expresiones sí. que siento sí. que estoy viendo a tu papá. Aunque también tienes mucho de tu mamá. Sí, claro. Sí, mucho. Sí. Sí, claro. No, y yo te veo guapísima. Eres muy amable. Siempre, ¿no? ¿Eh? Sí, guapísima. Está, gracias. Está. ¿Y gracias, el corazón cómo anda? Pues fíjate que a la izquierda la atiendo muy bien, gracias ¿sí? a Dios. Sí. sí, tengo muy bien mi presión, oh. tengo muy bien mi ritmo cardíaco. Ay, eso significa bueno. que no tienes pareja. ¿Tienes novio, eso no? quiere decir que estoy muy feliz con Las Arpías, que estoy muy feliz con mis niñas, que estoy pasando un momento de mucha paz. Es. De mucha tranquilidad, de mucha entonces armonía. Entonces sí no anda con nadie, porque cuando uno sí, trae no, paz y tranquilidad... Exactamente. Justamente decías algo, en momento de plenitud, de pronto se piensa que si no hay una pareja no hay plenitud. Tú lo estás viviendo de una manera yo, diferente. Sí, yo estoy viviendo en un momento de equilibrio. ¡Y las niñas! Es en un no momento hay, de no amor. Hay amor sí. más no hay amor más no. grande que el que se tiene y para los no hijos. Y luego no tienes tiempo. No tienes tiempo.
No, y el tiempo que tengo libre es para ellas, y también disfruto mucho estar con mis amigas, y disfruto mucho mi trabajo. Sí, claro. Y luego también los hombres demandan muchas cosas. Sí, ya luego. Y hay que disfrutarse uno también, ¿no? El tiempo que tiene uno para la introspección, para estar con uno mismo, para leer, para meditar, para orar, para, no sé, esos tiempos de silencio, de soledad también son bien importantes, los que te construyen, y tiene uno que estar bien con uno mismo para, pues, eventualmente poder estar bien con otra persona. ¿Eres una persona muy espiritual? Procuro serlo. Todos tenemos nuestros momentos, nuestras debilidades, nuestros retos, nuestras oportunidades, pero sí quiero pensar que soy una persona en evolución, que soy una persona que busca el desarrollo del aspecto espiritual como parte fundamental del desarrollo humano. Mi Ana Patricia, queremos ver pronto en la televisión. Sí, yo también quiero volver a la televisión. Estoy feliz con el teatro, estoy feliz con las giras. En este momento, pues, me es difícil comprometerme a otra cosa porque, como les decía, pues, el proyecto seguirá, si Dios quiere, hasta mayo. Vamos a hacer gira en Estados Unidos, vamos a hacer gira en Centroamérica, posiblemente Sudamérica también. Ya están saliendo nuevas fechas. Pero me encantaría volver a la tele porque una de las cosas que he hecho generalmente en mi carrera es poder hacer cine, teatro, televisión y alternar proyectos, y me encantaría. Pues a nosotros también, esperemos que pronto. Ay, ojalá que sí, te podamos ver. Ojalá, por aquí especialmente. Y si apareces, ¿verdad? Sería padre. Sí, claro, en este canal creo que estaría mejor. Sí, ¿no? Te la vas a nos pasar. Nos estamos coqueteando. Ah. A ver qué sigue para mí. Querida Ana Patricia, gracias por estar aquí. Gracias con a ustedes por su tiempo, por su hermosa, cariño. Buena éxito. Actriz, gracias. Que siga el éxito. Por dejarme hablar con todos. Gracias. Gracias. Muchas bendiciones.